muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en esto, que es una nueva edición de su programa desde el Parlamento. Hoy una conversación sobre una actividad internacional que tendrá su epicentro precisamente en nuestro territorio. Muchos departamentos y uno de ellos, pues, la colonial Libella Granada, que estará siendo también epicentro de esta, que será el primer Festival Internacional del Arte, en homenaje al poeta y príncipe de la letra castellana, nuestro Rubén Darío. Aquí nos ilumina un sol que no declina, y para hablar de este tema, pues, se encuentra con nosotros el compañero Luis Morales, codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, y junto a él la compañera Julia Mena, alcaldesa precisamente de Granada, ¿no? Sí. Bienvenida, alcaldesa, bienvenido, compañero. Pues conocer un poquito lo que implica, compañero Luis, ya entrando sobre el tema, en principio, bienvenido, y lo que significa este festival. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Doctora, y al público de este canal de la Asamblea Nacional. En Nicaragua tiene una deuda pendiente permanente con Rubén Darío, y es que la fiesta cultural más grande en nuestro país siempre la hacemos alrededor del natalicio de Rubén Darío y del día de su paso a otro plano de vida, su paso a la inmortalidad. Efectivamente, del 18 de enero en todo Nicaragua hemos celebrado a nuestro príncipe de las letras castellanas, nuestro rey de la cultura, y este año nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional hemos diseñado un festival internacional de las artes para honrar y conmemorar la memoria de esa personalidad mundial que cambió completamente la lengua de tantos y tantos países, tantos millones de personas que la hablamos. Vamos a tener efectivamente ese festival de carácter cultural, artístico, académico, con expresiones artísticas desde la literatura, la poesía, la danza, la música, el teatro, el cine, las artes plásticas, las industrias culturales, todas las artesanías, todas esas cosas tan lindas que hace el ser humano, los hombres y mujeres en Nicaragua y en todo el mundo, y vamos a estar poniéndolo para nuestro pueblo en diferentes ciudades. Una de ellas y el epicentro principal, como decía Elmer, efectivamente es la ciudad de Granada, nuestra capital del turismo, pero vamos a estar también en Managua, en León, en Estelí, en Matagalpa, llevando estas actividades culturales en homenaje a Rubén Darío y con visitantes de bastantes países del mundo. Tenemos casi 40 países que nos estarán visitando, de América Latina, bueno, y del continente americano. Tenemos expresiones desde Canadá, Estados Unidos, México, todo Centroamérica, del Caribe, Cuba, por supuesto, de Sudamérica, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Uruguay, y de Europa tenemos representaciones de Inglaterra, de España, de Italia, de Polonia, okay, y más países, pues, que vamos a ir nosotros detallando en la medida que se acerque el festival. Nuestro festival lo vamos a realizar desde el 8 al 16 de febrero. En todas estas ciudades que he mencionado, tenemos, como les expresaba, presentaciones artísticas, en teatro, danza, en todas las expresiones, tanto de la danza folclórica de nuestro país y de otros países que nos acompañarán, danza contemporánea, danza moderna, ballet clásico. Igualmente en el teatro tendremos expresiones, ¿verdad?, de monólogos, obras completas, obras clásicas, en las artes plásticas, todas las expresiones, pintura, escultura, dibujo, grabado, instalacionismo, y por supuesto la juventud nicaragüense participando de toda esta actividad tan importante. Estamos felices, contentos de que Rubén Darío, Nicaragua, le hace ese homenaje, y donde estamos trabajando con ciudades importantes que son emblemáticas para nuestro país, porque han aportado a la historia, a la cultura, okay, y sobre todo al turismo que nos interesa tanto, ¿verdad?, como la ciudad de Granada. Así es, bueno, bastante actividades, compañera Julia, pues, bueno, Granada, ¿no?, epicentro, bueno, sí, de este y muchas. Sí, bueno, un saludo especial, ¿verdad?, a todo el pueblo nicaragüense, especialmente a la teleaudiencia de ustedes, a la Asamblea Nacional, ¿verdad?, claro, que siempre la recuerdo con mucho cariño, a todo el pueblo de Nicaragua y especialmente al pueblo granadino. Realmente, como dicen, nosotros nos sentimos una ciudad bendecida por la mano del Señor, no solo por sus bellezas naturales. Así es. Sino por una serie de características, y realmente que ha venido floreciendo desde hace 7 años bajo este gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que tenemos que reconocerlo nosotros. Granada es otra ahora. Claro. Ha florecido, está hermosa, el turismo ha progresado.
hemos venido avanzando, sobre todo porque no, a pesar de que el turismo nosotros lo practicamos y es una, y somos con orgullo la capital del turismo de Nicaragua, con aspiraciones de ser la capital del turismo de Centroamérica, okay. Pero también nosotros es una ciudad también agrícola, tenemos ese plano de desarrollo, como dicen, que le ha dedicado todo su esfuerzo y dedicación nuestro comandante. La conectividad que ha hecho en ese lugar es formidable, como dicen, nos ha comunicado con el centro del país. Y además con la costa atlántica, ya nosotros, como dicen, con carreteras del primer mundo, todo ese sector acaban de terminar 9 puentes y el más importante de todo, el que toda la población granadina ha esperado, el puente sobre el río Malacatoya, ¿verdad? 110 metros, ¿verdad? Es lo más importante, 110 metros creo que son los que tiene. Eso es formidable y es esperado por todo Nicaragua, como dicen. Ya el comandante dice que en este año se inaugura y nosotros los granadinos estamos plenamente seguros de que eso va a ser así. Pero ahora nos vamos a centrar, ¿verdad?, en la actividad nuestra, que es esta actividad que realmente para nosotros es prodigiosa. Nos sentimos, como dicen, muy agradecidos por eso que nos hayan dado la sede. Consideramos que todas las ciudades que vamos a participar, que son cabeceras departamentales, llenamos los requisitos, ¿verdad? Okay. Pero como nosotros somos la mayor de todas, por edad, yo creo que por eso nos eligieron, ¿verdad? Bien. Y agradecemos de todo corazón. Estamos nosotros, como dicen, dispuestos de que este Festival del Arte y la Poesía dedicarle todo nuestro corazón, toda nuestra entrega. Estamos trabajando articuladamente, ¿verdad? No solo con las instituciones del Estado, sino con todas las alcaldías del departamento para sacar adelante. La población está participando, está muy entusiasmada. Creemos que este evento internacional que va a servir no solo para fortalecer, para dinamizar nuestra economía, fundamentado en el turismo, como bien lo dijo él, sino que también va a servir para fortalecer nuestros principios, nuestros valores, que eso para nosotros es bien importante, ¿verdad? Más que todo la patria, la paz, la seguridad, el porvenir. Tenemos la plena confianza y seguridad que siempre van a venir para Granada y para todo Nicaragua tiempos mejores. Eso es bien importante. Y este repunte que tenemos en este año es muy importante. Este festival, ¿verdad?, es un punto y aparte. Es único. Esta primera edición la estamos echando todas en el sentido que queremos que realmente la población la disfrute. Son casi 40 países los que van a venir. Granada está preparada para recibirlo. Todo Nicaragua está preparado y está a la expectativa de este magno evento, porque realmente está sentando un hito en la historia y sobre todo que no nos sorprende a nosotros, porque siempre nuestro buen gobierno hace actividades de tal naturaleza y Granada, gracias a Dios, siempre ha salido favorecida. Nosotros muy agradecidos con nuestro buen gobierno, Unidad de Reconciliación Nacional, que ha hecho de este Granada otra Granada. Una Granada más linda y engalanada, ¿no? Así es. Precisamente revestida de mucha cultura en este encuentro. Mucha gallardía de parte de la población, las expresiones de la alcaldesa, pues sin duda alguna son esa recopilación del pueblo granadino que tiene este espacio. Compañero Luis, entender un poquito lo que implica la realización de este festival a partir de los esfuerzos del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Usted mencionaba una deuda histórica y eterna con Rubén, pero creo que también es un compromiso vigente siempre la literatura de Rubén Darío en toda la época y para todas las generaciones, lo que significa precisamente reconocer la vida y legado de Rubén Darío para nuestro país desde la perspectiva del gobierno de Reconciliación. Efectivamente, nosotros hemos venido trabajando en el rescate y la promoción de la obra del poeta, ¿verdad? Nosotros recordemos que tenemos anualmente la convocatoria del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío, ¿verdad? Okay. Este año vamos a dar ya a conocer al ganador el 6 de febrero en la ciudad de León, en un acto académico en el museo La Casa donde él vivió. Igualmente este año hemos hecho una traducción de ciertos poemas de él al inglés con el académico, el doctor Adam Feinstein, que vamos a estar casualmente presentando el libro de él ahí en Granada, en el marco del festival. Él viene de Cambridge, de Inglaterra. Y también tenemos una serie de poetas que van a presentar libros actuales, otros son de poetas que estamos rescatando su legado, porque la poesía nicaragüense, parte fundamental de Rubén Darío, pero creció y se extendió y se desarrolló, digamos, en diferentes
momento y de diferentes perspectivas. Vamos a tener presentaciones de libros muy importantes, okay. Libros editados físicamente, libros digitales. Podría mencionar dentro de eso uno de los más importantes, es de la escritora de origen ruso, nicaragüense también, Elena Runova, Elena Ramos, que se llama Sandino Echeverri, pues una edición digital muy okay. amplia, es toda la recopilación de poesía, de escritos, de textos, de canciones, de narrativa, de ensayos, de entrevistas del general Sandino. Es un okay. trabajo arduo, llevamos ya 3 años con Elena en esta misión, vamos a estar lanzando el libro en esos momentos. Igualmente vamos a presentar los libros ganadores de los últimos certámenes de literatura en Nicaragua, como son el certamen de poesía caribeña Carlos Rigby, que lo ganó el poeta costeño Alfred Gil. Vamos a estar lanzando su libro en el marco del festival, igualmente convocando al premio poesía caribeña. Vamos a estar presentando el libro también ganador del certamen nacional de cuentos Fernando Silva, okay. Escritor granadino, ¿verdad? El poeta Silva, que lo ganó Julio López, el galardón. Vamos a estar presentando su libro. Vamos a estar convocando nuevamente al premio Fernando Silva en cuento. Tendremos también 2 certámenes nuevos que se convocan con el festival. El certamen de literatura escrita por mujeres, okay. Ana Ilse Gómez, certamen nacional, lleva el nombre de esta gran poeta mundimboseña, masaya, nicaragüense, extraordinaria, Ana Ilse, con su poesía, y vamos a estar también lanzando la convocatoria al Premio Nacional de Poesía Carlos Martínez Rivas, para todos okay. los poetas nicaragüenses. Igualmente, el Premio de Poesía Joven Leonel Rugama se va a estar presentando, y por supuesto vamos a hacer la convocatoria en el marco del Festival del Premio Internacional de Poesía Rubén Darío 2020. Y tenemos una cantidad de libros que vamos a presentar, libros digitales, libros editados, de los poetas nicaragüenses, tenemos libros que vamos a presentar de la poeta Magda Bello, de Masaya, un recordatorio tremendo para el poeta Ciro Molina, de Estelí, a Leonel Rugama, una segunda edición digital de su obra La Tierra es un satélite de la Luna, tenemos una antología poética del poeta David Macfield, caribeño, una edición digital de la poeta Alba Azucena Torres, vamos a presentar una traducción extraordinaria, única, que hicimos con el poeta caribeño Avelino Cox, que es Rubén Darío en Misquito. Tendremos también de la poeta Nidia Taylor, escritora, artista plástica, un libro bilingüe para niños, Mangos in the Morning, el de Adam Feinstein, Fowl in Translation, que les mencionaba. Sí, sí. Tendremos un libro del poeta Humberto Avilés, del escritor Iván Uriarte. Es una cantidad de actividades que vamos a tener en toda la semana, en las diferentes ciudades que he mencionado, ¿verdad? Claro. Igualmente tendremos exposiciones de artes visuales, de artes plásticas. Tenemos una exposición muy hermosa, muy importante, que une a 9 países y es Sandino en el arte latinoamericano. Igualmente tenemos exposiciones de México, de Perú, de Polonia. Y sigue creciendo esta lista porque hay un gran entusiasmo, ¿verdad?, entre los artistas, amigos, los artistas con los que tenemos conexiones. Pero este esfuerzo, digamos, estamos aquí solamente 2 personas, pero no es solamente 2 personas, claro, este claro. gran esfuerzo. Aquí estamos trabajando desde la poeta Rosario, desde la presidencia, el maestro Ramón Rodríguez, que coordina la comisión del festival. Estamos trabajando con los compañeros del Instituto de Turismo, del Ministerio de Economía Familiar, de la Cinemateca Nacional, las alcaldías, por supuesto, con todos sus claro. equipos de trabajo en las diferentes ciudades, todos los asesores del Teatro Nacional Rubén Darío, escritores, estamos trabajando una gran comisión para poder darle forma, impulsarlo y que este festival salga de la mejor manera, porque nosotros estamos seguros que con todo el esfuerzo, todo el trabajo, todo el cariño, la dedicación y el amor que ponemos a este trabajo y la recepción que ha tenido a nivel claro, internacional claro. por parte de los artistas, los ministerios de cultura en otros países, vamos a tener un buen festival, un primer festival internacional de las artes Rubén Darío, ¿qué va a sonar en el mundo? Claro que sí, tenemos que hacer una pausa, alcaldesa, compañero Luis, pero muy breve, y al volver, pues, cómo se están vistiendo ya precisamente todas las ciudades que serán sede, y en este caso, pues, Granada, como usted reiteró muy bien, hay más equipo, una gran comisión interinstitucional que también está trabajando para hacer posible este festival. Hacemos una breve pausa y ya volvemos.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento. Hoy una conversación con el compañero Luis Morales, codirector del Instituto Nicaragüense de Cultura, y junto a él la compañera Julia Mena, alcaldesa de Granada, y pues ellos nos explican precisamente las dimensiones y lo que implica la realización del primer Festival Internacional de las Artes en homenaje precisamente al poeta y príncipe de las letras castellanas Rubén Darío, denominado Aquí nos ilumina un sol que no declina. Alcaldesa, pues Granada sede, pero también epicentro de otras ciudades del país. ¿Cómo se prepara Granada? ¿Cómo va a recibir más de 40 países presentes? Mire, nosotros, como dicen, ya estamos acostumbrados al trabajo, porque realmente no es un trabajo que se hace en forma aislada. Hemos aprendido, ¿verdad?, bajo esta conducción de este buen gobierno, a trabajar en una forma articulada, más que todo coordinado siempre, todo con las instituciones de nuestro estado, con nuestras delegaciones, con la comunidad, con las alcaldías nuestras, porque los éxitos de una no es, es el éxito de todos. Los resultados de una es el resultado del todo, y no es solamente en función de la comunidad en la que nosotros representamos, sino que también en función de Nicaragua, que para nosotros eso es lo más importante, ¿verdad? Así que pues nos sentimos honrados de ser la sede, pero eso no significa que nosotros, como dicen, vamos a trabajar considerándonos que somos pues lo más, no, a las otras ciudades que nos van a acompañar, las otras cabeceras departamentales tienen las mismas características, las mismas condiciones, las mismas cualidades y cuidadas más que nosotros, pero sí realmente, como dicen, nos sentimos honrados nosotros de estar acompañadas por estas alcaldías. Ahí tenemos Managua, ¿verdad? Okay. Ahí tenemos León, Matagalpa y Estelí. Eso es bien importante para nosotros. Son, como dicen, realmente cabeceras departamentales que están llenas de mucho trabajo, de mucho éxito, de mucho compromiso y de muchos logros. Okay. Y los logros de nosotros no son los logros de una ciudad o de un municipio determinado, es el logro de este país. Y eso lo hemos aprendido nosotros y estamos conscientes, ¿verdad?, que es un esfuerzo conjunto. Los resultados por eso van a ser formidables, están siendo formidables. Ya ves la forma como trabajamos con Luis de la mano, que allá nos acompaña a nosotros, ¿verdad?, siempre en todo evento. Y pues ahí está Luis, porque es el responsable del patrimonio de Granada, ¿verdad? Claro. Para nosotros eso es importante. Y yo creo que esta tarea, este esfuerzo, esta dedicación que le estamos haciendo a este, va a tener todo el éxito que merece. Realmente lo está encabezando, entiendo yo, la compañera Rosario, como dicen, que ha dedicado todo su esfuerzo, su dedicación y su entrega de artista, de poeta, claro, y de dirigente nacional, para hacer de este evento no solamente de una riqueza nacional, sino también internacional, como dicen, dar a conocer al mundo lo que es Nicaragua. Dar a conocer al mundo que tenemos gente valiosa, importante, y dar a conocer al mundo de que vivimos en paz y en armonía, y sobre todo de que vamos siempre buscando cómo salir adelante, buscando el bienestar de la población, pero sí reconociendo los méritos de todos y cada uno, ¿verdad?, de estas grandes personalidades que ya nos dijo Luis, que van a ser ahí, como dicen, reconocidas, y para nosotros eso es muy importante. Hay que ver que muchos de estos poetas tenemos, sí, sí, en el cementerio, ¿verdad? Ahí está Carlos Martínez Rivas, ¿verdad? Okay. Ahí está Pablo Antonio Cuadra. O sea que tenemos una serie de personalidades que las van a honrar, las vamos a honrar, y que realmente merecen, pues, para nosotros eso es bien importante. En esta ciudad que es patrimonio nacional y donde cada uno de sus edificios es patrimonio. Okay. Desde el mercado municipal, el palacio municipal, todo. Y cada uno de los edificios de Granada es un patrimonio, y como tal lo consideramos y le estamos rendiendo tributo también a ese patrimonio que tenemos y que está simplemente bien recomendado, bien tratado por este buen gobierno, porque mantener una ciudad como la nuestra, y él lo conoce perfectamente, Luis, mantenerla, trabajarla, remozarla, es dura la vida, pero claro, ahí está siempre la mano del gobierno, como dicen, dándonos la, para que nosotros podamos sacar adelante esta ciudad, que es todo, como dicen, no solamente un patrimonio, sino una reliquia del continente americano. Y sin duda alguna que habría que pasear por las calles de Granada para también estar claro de lo que está planteando la compañera Julia, alcaldesa de Granada. Compañera, ¿en lo particular Granada tendrá algún esquema de trabajo
Entiendo que también van a haber actividades puntuales propias de cada departamento, que cada actividad. ¿Granada tendrá algún foco de trabajo específico dentro de las líneas de acciones de este primer festival? Es decir, ¿Granada tendrá alguna agenda particular? Siempre las hemos tenido, ¿verdad? Sí, sí. Siempre las hemos tenido. Es una ciudad que en donde realmente la parte cultural, la histórica, la recreativa, sobre todo, las tradiciones, costumbres, valores, principios, ¿verdad? Es una ciudad que ha logrado conjugar dos culturas. La cultura de nuestros chorotegas, que nosotros siempre recordamos, ¿verdad? Por esa preparación, ese nacionalismo que siempre ellos tuvieron, nuestros primitivos, y también reconocemos los valores de la colonia. Y a todo eso conjugado, pues, lo hemos venido fortaleciendo bajo el esfuerzo, ¿verdad?, de nuestro buen gobierno, ¿verdad?, sentando esta ciudad los principios y los valores propios de la revolución, y que han venido, como dicen, a darle grandeza a esta ciudad. Sin duda alguna, muchos ejes de trabajo. Pues, compañero Luis, en la parte práctica habrán ponencias, se realizarán encuentros en las esquinas de las ciudades. ¿Cómo se va a desarrollar este aspecto, ya para darle una idea a nuestra audiencia, más o menos, de lo que van a poder encontrar? Bueno, nosotros vamos a trabajar, en el caso de Granada, en varias edificaciones patrimoniales, como mencionaba la alcaldesa, desde La Pólvora, en la fortaleza La Pólvora, okay. Tendremos ahí actividades académicas, de arte, arte circense, teatro, danza, música. Igualmente, por supuesto, el Palacio Municipal, que ha sido remozado después del incendio vandálico de abril del año antepasado. Ahí tenemos un centro cultural espléndido. Acabamos de tener ahí la exposición de muñecas de Japón, por ejemplo. Ahí vamos a tener alojadas exposiciones importantes de arte y también a protagonistas de las industrias culturales. Vamos a trabajar en la Plaza de la Independencia. El Palacio de la Cultura Joaquín Paso va a ser sede de todas las expresiones del teatro internacional y nacional. Vamos a tener en la Plaza de los Leones, frente a la Casa de los Tres Mundos, también actividades importantes. Tenemos el Convento San Francisco. Tenemos el atrio del Convento San Francisco y el convento con todas sus instalaciones. El Hotel Granada nos está cediendo para varias actividades académicas y de arte, conferencias, encuentros, charlas, coloquios, esos espacios. Y por supuesto el Malecón de Granada, ¿verdad? Okay. Y toda la ciudad va a estar de fiesta, en realidad. El Parque Central, vamos a tener una feria de artesanías muy importante, una feria de libros. Tenemos por supuesto la participación de diferentes asociaciones. Es interesante cómo nosotros en este festival queremos unir a todo Nicaragua. Okay. Vamos a tener representaciones del Festival de Poesía del Rama, el Festival de Poesía de Estelí, del Círculo de Rodrigo Delgadillo León de la ciudad de Masaya, de la Fundación Poesía de la ciudad de Granada, de los Poetas en Órbita, de la compañera Brenda Martínez, del clan del Círculo Literario del Adulto Mayor. Igualmente expresiones musicales de todos los departamentos, las expresiones culturales, tradicionales, en la danza, en el teatro popular, en la literatura, en la música que es tan rico. Vamos a tener extraordinarios conciertos en diferentes plazas y espacios. Y también igualmente, como hemos mencionado, en la ciudad de León, vamos a estar trabajando en el Teatro Municipal, en la Plaza de la Liberación Juan José Quesada, en los espacios del Museo y Archivo Rubén Darío, en el Centro Cultural Museo Rigoberto López Pérez, en los espacios de la Universidad Nacional UNAN León. Okay. Igualmente en Estelí tenemos en el Museo de Arqueológico de Estelí, Doctor Alejandro Dávila Bolaños, actividades, en la Plaza de la Cultura de Estelí, en la Biblioteca de Estelí, en la Casa de la Cultura Leonel Rugama, en Matagalpa, en el Teatro Municipal, en el Museo del Café, en el Parque Central. O sea, Nicaragua va a estar llena de actividades, y somos un gran equipo que estamos trabajando en esto, de la mano con las alcaldías, como claro, le decía, claro, el Ministerio el Instituto de Cultura, el Ministerio de Educación, Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto, Teatro Nacional Rubén Darío, la Cinemateca Nacional, la Comisión Interinstitucional de la Economía Creativa. Somos un equipo grande para, con todo este esfuerzo, entregar lo mejor a nuestro pueblo, en arte, en cultura, de los invitados internacionales que se sientan a gusto, que puedan ellos decir y hablar de viva voz lo que vivimos, el pueblo nicaragüense y la cultura nicaragüense, con esta paz, esta seguridad, este ánimo para la prosperidad y el desarrollo, y que estamos nosotros honrando a la poesía, a la cultura, a la danza, a la música, al teatro, a la plástica, a través de esta gran personalidad mundial como es Rubén Darío.
Y sin duda alguna, un encuentro también para la humanidad en Nicaragua, una vez más, siendo sede precisamente de un encuentro tan importante, tanto para la cultura como para el desarrollo y el encuentro de muchas voluntades y de muchos espacios. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero al volver quisiera que habláramos de esa percepción que se estará teniendo y lo que opinan, en este caso, pues nuestras poblaciones, a partir de la realidad del pueblo granadino, pero que también se extiende a los demás departamentos que también serán sede, y entender lo que implica precisamente este tipo de actividades que estarán reconociendo, en este caso, a pues nuestro insigne Rubén Darío. Hacemos una pausa muy breve y ya volvemos. Sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por continuar acompañándonos en su programa desde el Parlamento, hoy conversando y conociendo lo que será precisamente el primer Festival Internacional del Arte en homenaje a nuestro poeta Rubén Darío. Aquí nos ilumina un sol que no declina, con nosotros el compañero Luis Morales, codirector del INC, junto a él la compañera Julia Mena, alcaldesa de Granada, y bueno, pues precisamente el compañero Luis hacía una reflexión bastante objetiva. Es una comisión interinstitucional la que está cooperando de forma articulada para que esto sea una realidad. Por razones físicas no podemos tenerles a todos, pero están con nosotros pues ustedes, y con ustedes estamos conociendo lo que implica. Compañero Luis, pues se instaura este festival y ya pues Nicaragua el año que viene también estará presente, pero también en la palestra internacional, apareciendo en ese radar de actividades culturales a nivel mundial, lo que significa precisamente la instauración de este festival y que Nicaragua esté presente en el ámbito internacional a partir de estos espacios de cultura. Sí, efectivamente, este año será la primera edición y ya quedará institucionalizado para continuar
realizándolo, ampliándolo a otras ciudades, ¿verdad? Como sé, este año estamos con 5 cabeceras, con 5 ciudades importantes. Vamos a estar ampliando, rotando esta posibilidad de llevar arte, cultura nacional e internacional a nuestro pueblo. Y también, digamos, la sede Granada este año, posiblemente el año sea otra ciudad, pero siempre Granada tendrá un eje importante, o quedará Granada, vamos a ver, digamos, el desempeño que tengamos, pero nosotros estamos seguros que Granada tiene toda esa característica, ¿verdad? Instalaciones hoteleras, instalaciones culturales, la viveza y la vivencia de la población en la cultura, en nuestro país, en la ciudad de Granada, y por supuesto Granada está equidistante a muchas ciudades de nosotros, claro. Igual León, igual Estelí, Matagalpa, estamos de fiesta y vamos a continuar esta fiesta todos los años honrando a nuestro poeta, nuestro maestro mágico Rubén Darío. Les recordaba hace un momentito fuera de cámara que el nombre, la remembranza de la gran sultana, okay, viene de la visita de la baronesa de Wilson con Rubén Darío a Masaya, Granada. Cuando pasa por Masaya, la baronesa de Wilson le dice, esta es la ciudad de las flores, porque cuando pasaba el tren por la estación, estaban los coches en la estación de Masaya y vendían flores. Y cuando llega a Granada, la baronesa de Wilson se impresiona y dice, esta es la gran sultana. Vio la arquitectura, los espacios magnos de la ciudad, la escala de la ciudad, su arquitectura y su belleza de la plástica colonial y neoclásica, y le pone la gran sultana. O sea, Rubén Darío está prendado en Granada. Claro que sí. Y ahora, alcaldesa, pues al inicio de nuestra conversación usted hacía mención a dos aspectos muy importantes, y es toda la transformación en infraestructura vial, en infraestructura ornamental también de la Granada que conocemos ahora las nuevas generaciones, pero también a propósito cómo se enlaza toda esa realidad dentro de la dinámica que Granada es la capital del turismo nicaragüense y esta actividad pues potenciando, ¿no?, esa imagen de Granada dentro de esa dinámica del turismo. Bueno, por gracia de Dios, ¿verdad?, y este buen gobierno, ¿verdad?, que sigue favoreciendo esta ciudad, fomentando el desarrollo. Nosotros, si bien es cierto que tenemos valores culturales, valores artísticos, también tenemos otros valores, ¿verdad? Claro. Que realmente vienen conjugándose en esta hermosa ciudad y que nos ha llevado a considerarnos la capital del turismo. Nosotros pensamos que con estas actividades también vamos a fomentar, vamos a dinamizar la economía de nuestro país a nivel nacional. ¿Por qué? Por el turismo. Esta actividad va a jalar mucho turismo. Mucho turismo internacional. Nosotros tenemos en Granada una serie de corrientes, ¿verdad?, culturales, una serie de corrientes que son del turismo, y una de ellas es esta corriente de la cultura, del arte. Aquellos turistas que visitan nuestro país, que hacen el recorrido por estos edificios, a eso llegan a conocer el centro histórico y terminan, como dicen, en el cementerio, que también es un patrimonio nacional. Okay. Entonces, ¿qué se va a dinamizar? Se va a dinamizar el turismo cultural en Granada. No solamente el que va a ver el paisaje, el que va a conocer, como dicen, las alegrías, porque Granada es otra de noche, ¿verdad? Muy alegre, ¿verdad? Pero también tenemos esa corriente cultural del turismo, que son personalidades que llegan a conocer la ciudad, a verla como es la ciudad. Eso va a motivar mucho el turismo para nosotros. Vamos a dinamizar la economía nacional, vamos a dinamizar el turismo, y eso es lo que queremos nosotros, a fomentar el turismo cultural con esta actividad. Por ejemplo, ya el próximo año van a saber a dónde van. Vamos en este mes, en enero y febrero, estamos esperando ya la segunda versión de este Festival Internacional de las Artes, porque ahí vienen los poetas, viene la gente culta, la gente que desea, como dicen, conocer la cultura, el desarrollo de Nicaragua, el desarrollo de este país, esa ciudad tan linda que dicen que tiene, vamos a conocer Nicaragua. O sea que ya van a tener un punto donde se van a encontrar en Nicaragua, en las versiones que vamos a tener nosotros del Festival Internacional de la Poesía, de la arte. De la arte, y sin duda alguna, ahí ya mucho que decir, y cada año Granada, en este caso, mejor conectada, mejor referenciada a nivel de destinos turísticos, y sin duda alguna un referente, y a partir de estos encuentros,
también un punto obligado de paso por Nicaragua y de Centroamérica. Compañero Luis, pues de mi parte no me resta más que dejarle el espacio, 2 minutos, para que pueda enviar un mensaje a nuestra audiencia, reiterar también la invitación a nuestro pueblo, porque vale mencionar que si este espacio se realiza porque hay un encuentro de 40 países que estarán, pero también nuestro pueblo será protagonista de toda esta actividad. Es un intercambio cultural con nuestro pueblo también, enriqueciéndose con estos aportes de 40 países, artistas de todo tipo. Sí, efectivamente, nosotros queremos hacer desde acá una invitación a los artistas nicaragüenses, a los artistas de la danza, de la música, del canto, de las artes plásticas, de las letras, de la literatura, del audiovisual, de la cinematografía, para que se acerquen al Instituto de Cultura, al Teatro Nacional Rubén Darío, a la Alcaldía de Granada, a las alcaldías sedes de León, de Estelí, de Matagalpa, de Managua, porque estamos nosotros con los brazos abiertos para que participen todos los artistas nicaragüenses para presentar ante estos países del mundo que vienen cómo es el arte y la cultura nicaragüense, desde nuestras tradiciones hasta el arte más evolucionado y desarrollado. Queremos nosotros que este Festival Internacional del Arte sea un festival inclusivo, un festival de todos, hombres y mujeres nicaragüenses. Alcaldesa, pues tiene el espacio también para dirigirse a nuestra audiencia también e invitar a nuestro pueblo a participar de este festival. Bueno, en primer lugar, como dicen, quiero aprovechar este momento, ¿verdad? Y este espacio para un agradecimiento total y absoluto a nuestro gobierno por habernos elegido como sede. Yo creo que eso es bien importante para nosotros, bien motivador. Eso a la población la tiene, como dicen, dando brincos de alegría, porque y reconociendo realmente, ¿verdad?, es que este gobierno ha hecho de Granada otra Granada, comunicada, toda la conectividad que ha hecho, nos ha conectado con el centro. Estamos recibiendo ya turismo del centro de Nicaragua, Boaco, Chontales. Estamos esperando la costa, porque por ahí puede perfectamente entrar por tierra a la costa. O sea que el turismo se va a dinamizar en Granada. Y eso nos da, como dicen, mucha alegría. Ver el pueblo está reconociendo de que hay un buen gobierno que realmente ha hecho de Granada otra Granada. Una Granada que realmente, qué gusto me da a mí ver cuando llegan los turistas internacionales. Qué ciudad más linda. Nosotros ya no la apreciamos los nicaragüenses porque estamos acostumbrados a verla. Pero el turista que llega, que esta ciudad limpia, y empiezan a alabar la ciudad, a reconocer lo que es la ciudad, de que no nos haya estado haciendo depender solamente del turismo, sino que también la agricultura. Granada tiene un polo de desarrollo que poca gente lo conoce. Nosotros producimos ahí el 70% del arroz que consume Nicaragua. Lo producimos los granadinos. Y eso es bien importante, cómo ha venido dinamizando la economía del departamento, la economía del municipio también, en nuestro gobierno. Reconocemos el esfuerzo que hace todos los días. Ahorita vamos a invertir en el estadio, en remozar el estadio, ¿verdad? Okay. Que usted dice que se está cayendo, y es cierto. Nos están dando 70 millones ahorita para empezar. Y cuando termine el Pomares, nosotros empezamos, como dicen, a trabajar por hacer la restauración. Tenemos, como dicen, escuelas, centros educativos nuevos. O sea, la educación, la salud. Ver que Granada definitivamente es otro. Y eso lo reconoce la población de ayer, que usted, la forma como actúa el nicaragüense, ¿verdad? Claro. Que no está en paz, en armonía y consciente del progreso y el desarrollo que está teniendo. La comunidad está participando y esperamos nosotros que nos acompañen, ¿verdad?, en este magno evento, que siempre realmente las actividades en Granada han sido formidables. Pienso yo, ¿por qué? Porque no es que los haga las alcaldías, es que todos entramos. Las instituciones del Estado representadas, la comunidad, la alcaldía, todos trabajamos y ese esfuerzo conjunto que hacemos y los resultados positivos que tenemos. Y sin duda alguna, pues ya un espacio de cita obligada para toda nuestra audiencia y para el disfrute de nuestro pueblo. Un intercambio muy interesante presente este festival en Managua, León, Estelí, Matagalpa y precisamente Granada, que servirá como una suerte de sede principal, pero que sin duda alguna se traduce para todo el territorio nicaragüense, presentes 40 países confirmados, y entiendo por lo que nos están diciendo que la lista puede ser más grande.
Y ahí está la cita para nuestro pueblo, y no me resta más que agradecerle a usted que está en su hogar por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento, le invitamos a que se quede en fiel sintonía del canal parlamentario. El canal de la Asamblea Nacional estuvo con ustedes, Elmer Marcia, y les esperamos en una nueva edición.